I think it is now. Good afternoon to everyone. Welcome to you on this last hearing for the morning session, which is on the Indigenous People's Right to Prior Consultation in Chile. I again welcome representatives of the state of Chile who have joined us here in the spirit of cooperation. And I also welcome several representatives of Indigenous peoples. I will ask both of you to introduce yourselves. I know the faces of a working meeting yesterday. I am joined here today by former President Commissioner Jesus Orozco, by former Second Vice President Commissioner Rosa Maria Ortiz, by a new Commissioner, Commissioner Paolo Vannucchi. And also, we have with us our Executive Secretary, Emilio Alvarez. I will be giving each of you 20 minutes to make your presentations, after which we will ask a few questions from the table, and hopefully we'll have a bit more time after that to respond. Please begin, petitioners. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los señores comisionados por la oportunidad que se nos ha brindado de exponer la situación de la consulta indígena en Chile. Tomamos conocimiento que en el mes de noviembre el Estado de Chile informó a esta comisión respecto al proceso de reglamentación del derecho de consulta, específicamente del Decreto Supremo 66 y 40 y sus respectivos contenidos normativos. En opinión de estos peticionarios, quien habla, Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, organismo de derechos humanos encargado del monitoreo de derechos de pueblos indígenas, y que hablamos a partir de las facultades que en definitiva nos confiere nuestro rol precisamente de acompañamiento de comunidades indígenas afectadas por el irregular ejercicio del derecho de consulta. Junto a mí se encuentran en esta mesa la señora Claudia Pailalef, consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, electa en representación del pueblo huilliste, y don Sergio Campuzano, presidente de la comunidad de Dieguita los Huascualtinos. Nuestra presentación se va a dividir en tres partes. Comenzará la exposición la señora Claudia Pailalef para imponer a la comisión respecto a las irregularidades cometidas en el proceso de adopción del reglamento, tanto del reglamento que regula el artículo sexto de la consulta previa, libre e informada del convenio 169, como aquel que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental. Continuará nuestra presentación don Sergio Campuzano para exponer ante la comisión las situaciones que se han generado en la implementación práctica de estos instrumentos y del ejercicio, en definitiva, del derecho a la consulta en nuestro país. Y cerraremos nuestra presentación con un análisis legal a la luz de los estándares establecidos tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos encargados de la aplicación del instrumento que han generado la interpretación fidedigna del convenio 169. Señora Claudia. Honorable Comisión, el proceso de implementación del mecanismo de consulta en Chile ha tenido los siguientes hitos de relevancia que paso a exponer. El gobierno del presidente Piñera dio inicio a un proceso de consulta denominado Gran Consulta, que incorporaba tres temas: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, una nueva institucionalidad indígena y procedimientos de consulta marco y reglamento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta iniciativa no contó con el apoyo de las organizaciones indígenas representativas, las cuales exigieron su paralización debido a la falta de garantías. En conformidad con lo anterior, en septiembre del año 2011, el gobierno, de común acuerdo con las organizaciones indígenas, decidió suspender el referido proceso y concentrarse exclusivamente en la definición de un reglamento marco de consulta previa indígena, comprometiéndose a no adoptar normas reglamentarias específicas en materia de consulta mientras no se acordara dicho procedimiento marco. Este acuerdo de no innovar en materia de reglamentación de consulta referido supra era particularmente relevante para los pueblos indígenas. Pese al mencionado compromiso, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad Ambiental aprobó una versión inconsulta del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que incorpora la reglamentación de la consulta indígena en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Frente a esta grave situación,
7 de los 8 consejeros indígenas de CONADI manifestamos reparos al proceso. Ante esto, la autoridad ambiental abrió un periodo de 30 días para que el Consejo y las otras organizaciones indígenas interesadas hicieran llegar sus observaciones al borrador, para luego incorporar las que, según el criterio del servicio, fueran pertinentes. Ninguna organización indígena participó de este llamado, argumentando que no ofrecía garantías para el efectivo ejercicio de nuestros derechos. Diversas organizaciones indígenas y derechos humanos y de la sociedad civil e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos han cuestionado seriamente este reglamento por sus vicios de forma y de fondo. Tras la aprobación de este reglamento de parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, un conjunto de dirigentes en representación de organizaciones indígenas interpusimos una acción constitucional de protección ante la Corte de Apelaciones en Santiago. En nuestro caso, dicha petición no fue acogida, donde la Corte argumenta que la petición que se formula ante este organismo excede la materia que deben ser reconocidas por el presente recurso atendida a su naturaleza cautelar, por lo que no fue aceptada su tramitación. Frente a esto, se interpuso un recurso de reposición en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que justifica la procedencia de la acción constitucional de protección como herramienta judicial para garantizar el derecho a la consulta previa indígena conforme al 169 de la OIT. Nuevamente fue rechazado y este recurso motivó a que nosotros los recurrentes interpusiéramos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la inadmisibilidad, lo cual no prosperó. De esta manera, las organizaciones indígenas recurrentes no fuimos oídas en juicio y, por lo tanto, no se proveyó la debida protección judicial y, consecuencialmente, se vulneró además el derecho a un recurso efectivo y expedito para acceder a la tutela judicial. ¿Cuáles son los principales vicios de este reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental? El proceso de diseño y aprobación del reglamento no estuvo precedido por una consulta a las organizaciones representativas indígenas, de modo que éstas no pudieron pronunciarnos respecto al mecanismo propuesto. En relación a cómo se adoptó este reglamento y por qué señalamos enfáticamente que no hubo consulta indígena, es principalmente por lo siguiente. Las únicas interacciones consistieron en la mera socialización de la propuesta del reglamento. El único proceso de diálogo que sostuvo el gobierno con los pueblos indígenas acerca del nuevo reglamento fueron los talleres de información realizados durante el mes de junio y julio de 2011 en el marco de la llamada Gran Consulta Indígena, suspendida a propósito, ¿no es cierto?, como común acuerdo en el mes de septiembre de 2011. El Estado restringió arbitrariamente el derecho de los pueblos indígenas y sus organizaciones a incidir en las decisiones. Cabe señalar que solo el 68% de las observaciones formuladas por los indígenas y sus organizaciones previo a la suspensión consensuada del proceso fueron consideradas impertinentes por la autoridad sin expresión de causa. El gobierno no actuó de buena fe. El acuerdo de suspender la consulta del Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para avanzar en un acuerdo marco de consulta fue violado por el Estado, que procedió a aprobar el Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma expedita, sin consultar adecuadamente a las organizaciones indígenas representativas, incorporando el mecanismo específico de consulta indígena al propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El gobierno no dialogó con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Según el plan de consulta propuesto por el gobierno en el año 2011, cualquier organización, persona o comunidad indígena podía participar en la consulta sin atender a su representatividad ni a los procedimientos propios de los pueblos interesados. De esta forma, la autoridad generó condiciones para instrumentalizar el proceso y puso una situación de vulnerabilidad a las organizaciones efectivamente representativas. En materia del nuevo reglamento de consulta indígena que actualmente el gobierno del presidente Sebastián Piñera aprobó, sufrimos otro proceso irregular. A modo de generar los principales hitos, en el mes de agosto del año 2011, el gobierno presentó ante al Consejo Nacional la propuesta de la nueva normativa de consulta para que fuese distribuida a los pueblos indígenas a fin de iniciar un proceso de consulta en torno a ella, lo que derivó en la dictación del Decreto Supremo número 66 del 15 de noviembre de 2013, firmado en Temuco de manera simbólica por el presidente de la República el 22 de noviembre de este año. Dicho decreto fue ingresado a la Contraloría General de la República para toma de razón, proceso que se concretó el 27 de febrero de 2014. Cabe señalar a este respecto que el día lunes 14, el diputado Hugo Gutiérrez presentó ante esta instancia un requerimiento de ilegalidad respecto al Decreto 66.
De acuerdo al Gobierno, el reglamento en cuestión sería producto de un trabajo desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Esto en conjunto con CONADI convocaron a la conformación de una mesa de consenso para discutir los contenidos de la norma propuesta. La composición de esta instancia evidencia su falta de representatividad. De hecho, fue integrada por solo dos consejeros indígenas, quedando al final del proceso solo un consejero. Los restantes consejeros indígenas nos restamos del proceso argumentando que este era llevado adelante de mala fe por parte del Ejecutivo. Por otra parte, múltiples organizaciones representativas indígenas se restaron del mismo por la misma razón. Cabe indicar que el Gobierno ha afirmado públicamente que el reglamento de consulta contaría con la aprobación del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en circunstancias que el propio relator presentó un informe que cuestionó seriamente las propuestas de reglamento hechas inicialmente por el Gobierno. Una posición similar adoptó el Comité de Expertos de la OIT en su informe en el año 2013. A modo de resumen, el proceso llevado a cabo por la administración del presidente Piñera careció de representatividad, generándose una regulación que viene a avalar las seguidillas de atropellos y vulneración de derechos territoriales que se han expresado abiertamente por la expropiación de nuestros recursos naturales a favor de grupos de poder, empresas forestales, minería, hidroelectricidad y entre otros. Este proceso se tradujo en un instancia sin la participación efectiva, libre e informada de los pueblos indígenas del país. Careció de legitimidad y cuenta hoy con una férrea oposición de diversas organizaciones de pueblos indígenas que vieron cómo el proceso se centró, no otorgando garantías para la adecuada participación, considerando y respetando métodos tradicionales de adopción de decisiones, tiempo, plazos e idiomas, restringiendo solo la discusión en el artículo 6 y 7 del convenio 169. Se constituyó en esta instancia en un proceso y desigual para los pueblos indígenas. El gobierno del presidente Piñera, a través de una gama de funcionarios, se sentó a negociar con personas indígenas y no con los pueblos originarios. Respecto al contenido sustantivo del decreto 66, existen diversas materias contempladas en su articulado que son contrarias al estándar internacional de derecho a la consulta. Entre las más importantes, el cumplimiento del deber de consulta, los órganos a los cuales es aplicable la obligación de la consulta, la relativa a la definición del concepto de afectación directa y la aplicación parcial del reglamento a las medidas administrativas relativas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es lo que yo puedo informar. Honorables comisionados, represento a una de las comunidades que ha estado participando dentro de un proceso de consulta en Chile. Llevo más de un año y medio en ese proceso de acercamiento de consulta y quisiera transmitirle a ustedes parte de nuestra participación. Nos ha tocado vivir un proceso que tuvimos que judicializarlo, es decir, solicitar que queríamos la consulta. Siempre lo hemos dicho desde un principio al gobierno de Chile. Y de alguna manera hemos logrado el objetivo de tener esa meta. Pero quiero decirles que la participación en Chile de la consulta es muy parecida a una parábola. Cuando las tortugas cruzan un río y un escorpión le pide que lo ayude a cruzar, a nosotros nos crea una especie de desconfianza porque creemos que un escorpión puede hacer muchas cosas en el camino. Aún así lo hacemos. Y aquí parece que también hubiera un reglamento de consulta que nos dijera, no, si el escorpión no va a hacer nada. Si hay un reglamento, hay un camino, mira, está todo expedito, puedes cruzar el río, no temas. Ya la familia de las tortugas sabía la actuación de los escorpiones. Pero aún así, y de buena fe, esta tortuga le dice al escorpión, súbete a mi caparazón y vamos caminando hasta cruzar el río. Y en medio del cruce, el escorpión pega la picada a la tortuga. Ese es el sentimiento que tenemos las comunidades que hemos afectado en este proceso de consulta. Que no hemos tenido las garantías necesarias para poder participar. Porque no podemos estar dentro de un proceso de un manual de procedimiento de consulta en el cual no hemos participado. Mi comunidad no ha participado en el proceso de consulta, siendo que nosotros tenemos muchos años internamente de gobernabilidad para hacer consultas. Nuestra democracia, nuestra gubernamental como comunidad es de muchas consultas y nos vienen a colocar enfrente un procedimiento ajeno
a lo mejor muy distinto a lo que nosotros hacemos. Y eso nos causa cuidado. Por eso es necesario venir a contarle a ustedes y es necesario que ustedes vean el proceso allá. Porque ese es el sentimiento que nosotros le traímos hacia acá. Venimos desde tan lejos a contarle que a veces los procesos de consulta parecen consulta. Hay escritos de consulta, pero en la práctica hay mucho dicho, pero el hecho es distinto. Entonces, nosotros necesitamos garantías para poder participar. Porque no podemos llegar como se hace este tipo de situación y establecer una consulta, porque esto no es una pantalla de consulta, tiene que ser un proceso completísimo, de integralidad, respetando procesos de los pueblos indígenas. Así que ese es mi parte, hay mucho que decir, hay mucha documentación, y yo les digo, es un año y medio desde que partió esto en Chile, y nosotros estamos muy decepcionados del proceso de consulta. Aún así, queremos participar y queremos la consulta. Eso. Bueno, en los dos minutos que nos quedan, primero dar cuenta que efectivamente, tal como han señalado los dirigentes aquí presentes, hay un irregular proceso de adopción del reglamento. Vamos a adjuntar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de cartas que así lo confirman, tanto de consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como de otras organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Pero el punto que yo quiero levantar en estos pocos minutos que nos resta tiene que ver con ¿por qué la falta de confianza? Y esta falta de confianza, de falta de garantía, finalmente se traduce en un estatuto que vulnera derechos a los pueblos indígenas. Acaba de salir un informe de la Organización Internacional del Trabajo que establece explícitamente que en el caso se ha vulnerado el artículo 6, 15 y 16 del convenio 169 de la OIT y, consecuencialmente, los estándares de esta comisión. En primer lugar, se bajan los estándares del convenio 169, el umbral de la consulta queda disminuido de acuerdo con los reglamentos, toda vez que el Estado se reserva la prerrogativa de determinar la susceptibilidad de la afectación como una facultad unilateral del Estado y no como parte del proceso de consulta, es decir, el carácter intercultural de la consulta para definir la susceptibilidad de la afectación no hace parte de las garantías del reglamento adoptado en Chile. Por otro lado, se utiliza otro mecanismo para reducir el estándar de la consulta y tiene que ver con la magnitud, tanto con la magnitud del impacto como cuestión que tiene particular importancia cuando se trata de proyectos de inversión. De acuerdo al modelo reglamentario chileno, aquellos solo son objeto de consulta, aquellos proyectos de inversión de gran magnitud susceptibles de generar los siguientes impactos: reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre, localización próxima a territorios indígenas que hayan sido, en definitiva, declarados áreas protegidas y en el evento de que se genere una alteración significativa al patrimonio cultural. Es decir, todos los otros proyectos en Chile susceptibles de afectar a pueblos indígenas que no generen impacto de esta magnitud no son objeto de consulta. El reglamento contempla solo una instancia de diálogo. Eso significa que aquellos proyectos que tienen que ver con el destino de los recursos naturales no son objeto de consulta en Chile. Tampoco lo son aquellos que se encuentran en los territorios indígenas si no pueden generar estos impactos que acabo de señalar. Y con esto termino, pero más grave aún es que el Estado de Chile, conforme a este reglamento, obliga a los estados de Chile, a los pueblos indígenas de Chile, a abdicar del derecho al consentimiento previo, libre e informado, que de acuerdo a lo que ha establecido esta comisión y los órganos encargados de la aplicación de la consulta, procede en ciertas circunstancias, como son precisamente las que aquí han condicionado la consulta.
fundamentalmente el reasentamiento de la población y la alteración significativa a su sistema de vida y costumbre. Quiero cerrar solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita in loco al Estado de Chile, ya sea del Pleno de la Comisión o en su defecto la señora relatora de pueblos indígenas, a la vez relatora de país, a fin de que se pueda imponer de esta situación de particular gravedad, considerando fundamentalmente las dimensiones de la industria extractiva en nuestro país. Y conjuntamente con ello también queremos solicitar un informe temático sobre la consulta previa, libre e informada a la luz de los estándares de los pueblos indígenas para nuestro país y si la Comisión no lo estima, estima que no es posible realizar un informe de país, se haga un informe regional a ese respecto. Concretamente respecto a los reglamentos y habiendo una evidente violación de estándar, solicitamos su inmediata derogación. Thank you very much. I'll now invite the state to make their contribution. Thank you. Señora Presidenta, señores comisionados, presentarles en primer lugar a mi colega, a Rodrigo Olsen, de la Misión Permanente de Chile ante la OEA. Quien les habla es Patricio Utreras, su director de Derechos Humanos de la Cancillería. En primer lugar, y en atención a que el respeto del derecho de consulta de los pueblos indígenas se enmarca en la política indígena del Estado de Chile, me permito formular unas breves referencias al respecto. Durante el segundo examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero de este año, fueron muchas las delegaciones que destacaron el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y los avances realizados. En efecto, consciente de su deuda histórica con los pueblos indígenas e inspirado en su profundo compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de dichos pueblos, el Estado de Chile ha brindado especial prioridad a la adopción de políticas y medidas destinadas a impulsar su desarrollo económico, social y cultural. Si bien los sucesivos gobiernos de mi país han llevado a cabo dichas medidas y políticas con variados énfasis, ya desde hace muchos años que Chile ha ido avanzando progresivamente en el cumplimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. No cabe duda que un hito al respecto fue la ratificación en 2008 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que consagra dicho derecho. El Convenio 169 establece el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Luego un proceso que se extendió por casi 3 años, entre 2011 y 2013, en el que participaron los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas de conformidad con sus propias normas de organización, podemos hoy destacar que el pasado 4 de marzo ha sido publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo número 66, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al que en lo sucesivo nos referiremos como el nuevo reglamento de consulta, copia del cual hemos hecho llegar a la Honorable Comisión. Como desarrollaré en mi intervención, el Estado de Chile aprecia este nuevo reglamento de consulta como un primer paso en el proceso de cumplimiento del deber estatal de consulta de los pueblos indígenas. En la exposición que sigue, me referiré en primer lugar a la forma en que se llevó a cabo el procedimiento para acordar el nuevo reglamento de consulta, o lo que en Chile llamamos la consulta sobre la consulta. Ello tiene particular interés para hacerse una cabal idea sobre la aplicación de los principios de participación y buena fe que prevalecieron durante el proceso. En segundo lugar, expondré en forma sucinta los contenidos del nuevo reglamento de consulta indígena y cómo éste tiende a asegurar el respeto de los principios y finalidad de la consulta previa. Concluiré mi intervención con algunas observaciones que pueden ser útiles para comprender los próximos pasos que el Estado de Chile podría dar sobre este importante asunto. Primero, sobre el desarrollo de la consulta sobre la consulta. En marzo del 2011 se inició un proceso de consulta indígena para establecer un mecanismo consensuado
de consulta en base a los estándares del convenio 169. Las primeras etapas de este proceso consideraron la realización de 106 talleres en todo el país, con la participación de más de 5.000 dirigentes indígenas en talleres presenciales en donde se explicó la iniciativa. En septiembre de ese año, acogiendo las observaciones de diversas organizaciones indígenas, el gobierno decidió implementar cambios al proceso, modificando aspectos metodológicos y la forma de trabajo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Adicionalmente, se ajustó el proceso priorizando los temas procedimentales y el marco jurídico de la consulta, enfocándose en la definición de un marco normativo y metodológico para realizar las consultas, esto es, concretar un reglamento general de consulta consensuado y al mismo tiempo un instrumento que incorpore una consulta indígena especial y diferenciada en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental realizó durante más de un año un proceso de consulta indígena con el objeto de incorporar en su nuevo reglamento la consulta indígena cada vez que un proyecto que ingresa al sistema afecte directamente a los pueblos indígenas. El reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental fue publicado y se encuentra vigente desde noviembre del 2013, lo que permitirá incluir por primera vez un proceso de consulta indígena para aquellos proyectos de inversión que afecten a los pueblos indígenas en consideración a lo establecido en el convenio 169 y con el objetivo de acoger las demandas de los pueblos indígenas. Cabe recordar que la consulta sobre institucionalidad indígena consideraba además la consulta sobre otras materias como el texto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y una nueva institucionalidad más moderna y representativa en reemplazo de la actual CONADI. La discusión sobre estas materias, como ha sido aquí señalado, y a solicitud de los mismos pueblos indígenas, fue postergada para realizarse una vez que concluyera esta consulta sobre la consulta y se estableciera así un mecanismo consensuado de consulta consagrado hoy en el decreto número 66 ya mencionado. Luego de un proceso de diálogo con diversas organizaciones indígenas, el 8 de agosto del 2012 el gobierno presentó una propuesta de nueva normativa de consulta y participación a las organizaciones indígenas. A partir de entonces, las comunidades se reunieron para discutir esta propuesta en más de 192 talleres de información, diálogo, autoconvocatoria y revisión interna de los propios pueblos indígenas, producto de lo cual se elaboraron más de 11 contrapropuestas integrales de consulta y se formularon 7 declaraciones de organizaciones que participaron o se restaron del proceso. Para el desarrollo de este trabajo, el gobierno entregó apoyo logístico y técnico a las organizaciones indígenas que así lo solicitaron. Con estos antecedentes, acorde a lo solicitado por los propios pueblos, se constituyó una mesa de consenso entre representantes de todas aquellas organizaciones que presentaron contrapropuestas y otras organizaciones que manifestaron su deseo de participar en el proceso. Y por otra parte, representantes del gobierno designados específicamente para dialogar con los pueblos indígenas. Esta mesa de consenso tuvo como objetivo revisar las propuestas recibidas, discutirlas y hacer los esfuerzos correspondientes para construir una nueva normativa de consulta indígena consensuada con el gobierno. En calidad de observadores, se invitó al Sistema de Naciones Unidas y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. El trabajo de consenso se inició el 12 de marzo y culminó el 29 de julio del 2013. Consistió en 9 sesiones de trabajo de aproximadamente 3 días cada una, durante las cuales se discutió en profundidad todos los temas referidos a la consulta. Se intercambiaron criterios y se modificó la totalidad de la propuesta inicialmente presentada por el Estado. En total, la mesa trabajó en más de 30 jornadas, considerando sus plenarias y las comisiones de trabajo. Es conveniente destacar aquí que este proceso cumplió plenamente con los principios de la consulta. La representatividad por vía de las instituciones de los mismos pueblos indígenas y la buena fe al llevar a cabo un proceso con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea vinculante y brindar para ello todas las facilidades necesarias. Cabe también señalar que fue un proceso de diálogo enriquecedor y de aprendizaje para la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas, que sin duda tendrá beneficios futuros. Al respecto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en su informe de observación del proceso, reconoció y valoró el proceso desarrollado en la mesa de consenso y los esfuerzos desplegados por los participantes, y agregó, y voy a citar, "Se trata de una experiencia inédita y compleja de creación de una instancia que de manera sistemática y concertada logró mantener conversaciones entre representantes de los pueblos indígenas y el Estado". Termino la cita. Asimismo, y en el marco de la ya tradicional cooperación
de Chile con los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, se incorporó a este proceso al relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, quien tuvo la oportunidad de hacer comentarios al proyecto de reglamento, incorporándose varias de sus sugerencias. Junto a ello, en no menos de 4 oportunidades, el gobierno se reunió con el relator y brindó a esta la ocasión de dirigirse por videoconferencia a una asamblea de más de 300 dirigentes indígenas de todo el país. Todo lo anterior, señora presidenta, da cuenta de la inclusividad, transparencia y buena fe con que se realizó todo el proceso. La nueva normativa considera acuerdos relevantes en materias que nunca habían logrado consensuarse, como son el procedimiento y las etapas esenciales de la consulta, el significativo aumento de los plazos, la identificación de a quienes debía consultarse y que toda consulta debía hacerse en forma libre, previa e informada, con la finalidad de llegar a acuerdo o lograr el consentimiento. Lamentablemente, no se llegaron a acuerdos en aspectos relevantes, como las medidas que debieran ser consultadas, los proyectos de inversión, así como sobre las respuestas a cómo y cuándo los pueblos indígenas se verían afectados por esas medidas, lo que también se llama la afectación directa. No obstante, en todas estas materias se han acortado las diferencias, incorporando no solo el concepto de afectación sobre la tierra, sino también sobre el ejercicio de las tradiciones y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas, de sus prácticas religiosas, culturales y espirituales. Es importante reiterar aquí, señora presidenta, que el reglamento de consulta emanado de esa discusión es un primer paso en el proceso de cumplimiento del deber estatal de consulta. Por ello, el actual gobierno examinará de manera detallada y minuciosa, en conjunto con las organizaciones de los pueblos indígenas, la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta en todas las decisiones susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y en qué medida ésta brinda efecto a las disposiciones correspondientes del Convenio 169, instrumento internacional respecto del cual el Estado de Chile reafirma su voluntad de implementar plenamente. A este respecto, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet señala, y cito, adecuaremos los marcos regulatorios actualmente vigentes a las normas del Convenio 169 de manera de velar por su adecuada implementación y respeto. Esto incluye la revisión y eventual modificación con consulta del reglamento de consulta en proceso de aprobación, como también respecto del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, recientemente en vigencia, a objeto de que ambos instrumentos cumplan efectivamente con los estándares del Convenio 169. Termino la cita. Por todo lo señalado, reiteramos que el progreso alcanzado no se agota con la dictación de este nuevo reglamento de consulta, sino que debe perfeccionarse en los próximos meses, y ese es parte del compromiso que asume el Estado para mantener y profundizar un diálogo abierto y permanente con los pueblos indígenas que permita construir confianzas y alcanzar consensos. Quisiera referirme ahora a los contenidos del nuevo reglamento de consulta. El Decreto Supremo número 66 define que el objeto del reglamento es regular el ejercicio del derecho de consulta a través de un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas según el artículo 6 del Convenio 169. A diferencia de otras ocasiones y propuestas, define la consulta como un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas. Establece con claridad que la finalidad de los procesos de consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas. Acorde a lo señalado por el propio Comité de Expertos de la OIT, se clarifica que la consulta no da derecho a veto y, por tanto, el Estado deberá tomar una decisión ecuánime, verificando que se haya cumplido con los principios y el deber de consulta en los casos en que no se llegue a acuerdo. Por parte del Estado se define que la consulta debe realizarse a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, las cuales serán determinadas libremente por las mismas organizaciones indígenas sin intervención del gobierno u otro interesado. También se avanza en este reglamento en la clarificación de la definición de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas y por ende debiesen ser consultadas. Así, en el caso de las medidas administrativas, serán aquellas cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad
que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción. Para el caso de las medidas legislativas, serían los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional. También se ha establecido que las medidas que producen afectación directa son aquellas que, cumpliendo con lo señalado anteriormente, deben ser la causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas. Respecto a aquellas medidas que autorizan proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación ambiental, se establece que éstas serán objeto de consulta indígena durante su evaluación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Los plazos de la consulta se extienden a 20 días hábiles por cada etapa en los casos de medidas administrativas y 25 días hábiles por cada etapa en el caso de las medidas legislativas. Con todo lo anterior, los procesos de consulta tendrán una extensión de entre 100 y 125 días hábiles. Asimismo, todos estos procesos de consulta van a ser registrados, todas sus etapas, en un expediente que será de público acceso, y ejemplo de lo anterior es el informe de consulta sobre la consulta que me he permitido traer y que voy a hacer llegar a la mesa, puesto que aquí está todos los detalles, todas las posiciones, las contrapropuestas, las declaraciones que pueden ilustrar de manera fidedigna el proceso que se llevó a cabo en nuestro país. Y finalmente, señora presidenta, quisiera hacer algunos comentarios finales. El proceso de consulta para llegar al nuevo reglamento ha sido llevado a cabo de una manera ampliamente participativa y de buena fe, al que tanto el Estado como los propios pueblos indígenas consagraron grandes esfuerzos y recursos. Fue una experiencia de aprendizaje mutuo y de construcción de confianzas que debiera servir de base para el trabajo futuro. Al referirse a la mesa de consenso a la que me he referido previamente, el Instituto de Derechos Humanos dijo, y me voy a citar nuevamente al Instituto, se trató de un diálogo y un proceso de negociación genuina entre actores que, a pesar de las insuficiencias metodológicas detectadas en un inicio, lograron superar las desconfianzas y generar condiciones y un clima que permitió llegar a acuerdos. Fin de la cita. La publicación de este reglamento de consulta indígena constituye, lo reitero, un primer gran paso en un proceso plenamente participativo de diálogo con los pueblos indígenas. No es un proceso que se haya dado por agotado, sino muy por el contrario. El gobierno ha expresado su voluntad política de revisar la aplicación de este reglamento, así como del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y de ser pertinente, proponer en consulta con los pueblos indígenas las modificaciones que sean necesarias para que ambos instrumentos cumplan con el estándar del convenio 169. De lo que se trata es de asegurar la plena implementación del convenio 169 y el respeto efectivo de los derechos de los pueblos indígenas que éste consagra, en particular el derecho a consulta previa. Muchas gracias. Thank you very much. I'm going to ask Commissioner Orozco to make his observations. Gracias, Presidenta y Relatora de País y de Derechos de los Pueblos Indígenas, por la deferencia. agradezco cumplidamente tanto a las peticionarias, el peticionario por su presentación, al igual que a la digna delegación del Estado de Chile. Y evidentemente hay algún diferendo en cuanto a la consulta, sobre la consulta, pero también, bueno, tomamos nota de esta disposición del Estado de revisar eventualmente el decreto de 66 que contiene la nueva regulación del impacto ambiental. Ya refiriéndome, pero también estaría atento a cualquier comentario adicional por los peticionarios sobre el particular, pero ya refiriéndome a esta nueva regulación, consultaría si contiene alguna diferencia entre la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado,
y en qué supuesto operaría cada uno, ¿verdad? También qué valor jurídico les consultaría a ambas partes, el valor jurídico que tendría el resultado de una consulta en la actualidad, en los términos que estaría previsto en la nueva regulación, y también alguna información que pudieran brindar a la, en su oportunidad, no en este momento, a la Comisión Interamericana, sobre si existen proyectos de impacto ambiental que hayan sido realizados sin consulta, en este tipo de casos, si fuese así, ¿qué recursos disponibles hay para impugnar tal circunstancia y eventualmente poder obtener una reparación? Y también el tipo de reparaciones que estarían disponibles en materia de alguna falta de consulta sobre territorios ancestrales, si sería, si esta reparación abarcaría o no eventualmente la devolución de la propiedad. Muchas gracias, Presidenta. Thank you. Well, as the Rapporteur for Chile and also the Rapporteur for the Rights of Indigenous Persons, I would like to make just one or two comments. I do think that there can be few principles in relation to Indigenous rights which are of more importance than the right to consultation, and it's a clearly established principle of international human rights. It's been signed on to by Chile, as we heard. And there's no question that it's established as an entrenched principle, but nevertheless, it has become for the Commission and for Indigenous peoples a very troubling issue, although everyone agrees that there's this right, that there's a right to consultation. And in fact, you're not hearing? Is probably not on. Yes, okay. Yes. Okay, are you hearing me now? Yes. Okay, so I was simply saying that no one disputes the fact that this is a well-established, entrenched principle of international human rights law in relation to Indigenous peoples of vital importance. But nevertheless, it has become a very troubling issue for the Commission. And I do want to take on board the suggestion of the petitioners for the Commission to have a report. We are going to consider that issue more carefully. But it seems to me that there are two aspects to it, that one is, of course, really the juridical nature and content of consultation. So what is consultation? That seems to be an issue, the legal meaning of it. And the jurisprudence, I think, is clear, but is sometimes lost, so that consultation must be meaningful. It must be genuine. So it's not just a question of it being mere information. And I heard the petitioners talking about informational workshops, I think it was that you said. I don't see that that could be adequate in terms of what consultation is, because let me say too that I think the exploration of the meaning of consultation is a very useful topic for the Commission. We don't often get the opportunity to engage in this kind of abstract discussion. And I want to thank the petitioners for bringing it to the table. So we're not talking about specific examples, but really the content, as I said, of consultation. So it must be, I think, a true meeting of the minds. If we're talking about genuine consultation, there must be equity of the parties. These are principles, I think, which lies at the heart of it. In the consultative meetings, there must be a certain equity, and a former President Orozco asked about informed consent a minute ago. I don't think it means that every single person must be consulted, but at least the persons who are must be genuinely representative. And I heard that concern also from the petitioners.
But I also think that every person should have access to being able to lend their voice to the dialogue, even if they are not consulted themselves. They should not be prevented from giving a contribution. And the second aspect of it, apart from the nature and content of it, the legal meaning, is the fact that it seems to be so often violated in a real way, the de facto violation, not de jure, because everybody, as I said before, agrees that there's this principle, but it's how it is implemented and it's violated in substance, if not in letter. I want to acknowledge and applaud what seems to be the new stance of the state of Chile to really inquire into this whole issue of consultation. We did note, well, it's a new government as well, and there are some reforms on the table and so on. But consultation is so vital for indigenous peoples. We at the commission see the direct impact, and when it isn't carried out properly, the impact, negative impact on the lives of indigenous peoples, the very direction, their rights to self-determination, their livelihood, their property rights, their land rights, indeed, even sometimes your right to life, which is something we are seeing when indigenous peoples attempt to protect their very rights in terms of extractive industries and so on. So although I am happy to hear that the government of Chile is indeed interested in reform and new initiatives, I think it will be very important for the commission to continue to monitor and to evaluate, along with petitioners, what exactly is being proposed in relation to these new reforms, because it is of great concern to us. And I want to say that the state, in a meeting that we had yesterday, did say that they are open to visits from the commission. You have called for a visit, and we want to welcome the state's openness and willingness to engage. But it is something that we really feel we need to explore in depth. So thank you very much for both of you for coming and discussing the issue. Thank you. Commissioner Ortiz has a comment. Bueno, mis saludos tanto a los peticionarios, peticionarias, como a las autoridades del Estado. Comparto mucho de lo ya mencionado por mis colegas y comparto también las preocupaciones de los peticionarios en relación a ese sentimiento de falta de garantías que es comprensible por toda la historia de nuestra región. Y efectivamente que el diálogo intercultural no es sencillo. Si hubiera sido, no tendríamos tantos problemas en la región, y que no queda otro que continuar la práctica y aprender a convivir en esa interculturalidad que es la riqueza de nuestros pueblos. Mencionaba también la presidenta que todo este desafío de asegurar la efectiva participación de los pueblos indígenas, desafíos tanto para el gobierno como para los propios pueblos indígenas en ese esfuerzo de actuar de una manera intercultural, no es fácil para ninguna de las dos partes, pero que se complica cuando vienen los grandes emprendimientos económicos. Y todo eso hace que la Convención 169 de la OIT sea sumamente valorada, porque finalmente es la convención internacional que se pudo lograr, porque hasta ahora no se ha logrado una convención de derechos de pueblos indígenas. Lo que hace que esta Convención 169 resulte como el mecanismo más preciado para defender a los derechos de los pueblos indígenas. Quisiera preguntar a los peticionarios si las recomendaciones que hicieron tanto el James Anaya como relator de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, como el Comité de Expertos de la aplicación del Convenio 169, han sido tenidas en cuenta todas en la nueva propuesta adoptada el año pasado, ¿o quedaron algunas de esas recomendaciones fuera de esa propuesta? Gracias.
Thank you. I am going to give each of the parties a further 4 minutes to respond. Thank you. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero recoger lo que la invitación del comisionado Orozco en el sentido de hacer algunos comentarios respecto a lo que aquí se ha planteado, pero que son transversales a las observaciones de todos los comisionados. Y la primera, si efectivamente Chile ha pasado el examen internacional de los órganos internacionales de derechos humanos. Y lo primero que es necesario señalar es que desafortunadamente el país no ha pasado ese examen. La revisión periódica universal del Sistema de Naciones Unidas formuló del orden de 89 observaciones al Estado de Chile. La mayoría de ellas se referían a la situación de vulneración de derechos de pueblos indígenas en dos aspectos fundamentales: la consulta y los derechos sobre la tierra, haciendo principal hincapié sobre el impacto que la industria extractiva está teniendo en los territorios indígenas en una situación particularmente compleja por la inseguridad que hay respecto de los territorios, pero además respecto de este procedimiento de consulta. Lo señalé en mi presentación, el Comité de Expertos de la OIT hoy día es enfático en señalar en que Chile no ha seguido sus recomendaciones y que tiene convicción de que hay vulneración de las normas del artículo 6, 15 y 16, y por lo tanto pide al Estado que para el próximo informe se pronuncie explícitamente a ese respecto. El relator Anaya ha hecho lo propio y por lo tanto se va a constituir en el país el próximo 14 de abril, precisamente porque la situación de conflictividad que se ha generado en la implementación de estos mecanismos efectivamente así lo amerita. Dicho esto, me parece relevante dar cuenta precisamente de lo afirmado por el Estado en la medida en que se dice, mire, ha habido un diálogo abierto, pero no hemos llegado a acuerdos sobre cuestiones fundamentales. Olvida el Estado que estamos hablando de derechos humanos y que, por lo tanto, no hay un margen de discrecionalidad para que el Estado implemente progresivamente estos derechos, sino que efectivamente el Estado debe asegurar dar pleno cumplimiento a las obligaciones internacionales que ha contraído con los organismos de los sistemas de derechos humanos que están a cargo de generar, en definitiva, esta normativa. Ahora, ¿cuáles son, en definitiva, las cuestiones fundamentales? Bueno, la cuestión fundamental tiene que ver con reconocer o no el derecho de consulta. Y respecto a la preocupación que aquí se ha formulado, el sistema de derechos humanos reconoce a los pueblos indígenas como principio fundamental, tal y como lo señaló la señora presidenta, el derecho de consulta. Por lo tanto, no es posible tener una normativa que desconoce este principio fundamental. Y el problema que tiene la normativa chilena es que no reconoce el derecho de consulta porque las circunstancias de excepción a la consulta superan aquellas a través de las cuales se reconoce efectivamente el derecho. Ahora, a mayor abundamiento se da la situación de que, considerando el principio de progresividad de los derechos fundamentales, que ha sido cabalmente recogido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en función de preservar la integridad de los pueblos indígenas como patrimonio de la humanidad, se reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado a fin de garantizar la integridad de estos pueblos y prevenirlo de su extinción. En consecuencia, cuando en Chile se dice que el desplazamiento de la población o una afectación grave sobre su sistema de vida y costumbre, como aquellas que amenazan su extinción, da derecho a la consulta, Chile baja de una manera intolerable el umbral del derecho en nuestro país. Y esa es la razón por la que estamos ante esta comisión. Thank you, State. Gracias, señora presidenta. Bueno, son muchas las cuestiones que podríamos señalar, pero en primer lugar yo quisiera hacer una aclaración. Efectivamente hay un cambio de gobierno y efectivamente hay un enfoque, hay un énfasis nuevo, pero sin embargo hay cuestiones que obviamente vienen de la aprobación misma del decreto. El mismo decreto lo dice, que el progreso alcanzado, y voy a leerlo,
El progreso alcanzado, dice el decreto, no se agota con la dictación de este nuevo reglamento de consulta, sino que debe entenderse como parte del compromiso del Estado que asume el Estado de Chile para mantener un diálogo permanente y continuo con los pueblos indígenas. Es decir, eso está consagrado en la misma normativa. Por lo tanto, no es una cuestión de estos días. Ahora, sobre la visita de la relatora. Efectivamente, hemos señalado a la relatora la disposición del Estado de estudiar una fecha conveniente para una visita de trabajo. Vamos a analizarlo con nuestras autoridades con la mayor atención. Yo quisiera también hacer una aclaración. El relator Anaya no va a Chile a constituirse a Chile. El relator Anaya va a un seminario a Chile. No hace una visita oficial a Chile. El relator Anaya, nosotros hemos tenido un diálogo muy franco, muy constructivo con el relator, tanto con el relator Anaya como con su antecesor, el relator Stavenhagen. Y en ese marco de diálogo y de relación fructífera, el relator nos ha pedido tener algunas entrevistas y vamos obviamente a concederlas y vamos a conversar con él. Efectivamente, el relator está interesado en conocer el proceso de consulta porque naturalmente el decreto acaba de ser aprobado y obviamente entra en vigencia y para contestar de alguna forma, mi comprensión al menos respecto a lo que mencionaba el comisionado Orozco, yo entiendo que sí, una consulta que se hiciera en este minuto con este reglamento tendría validez jurídica. Gracias. Thank you very much. Yes, I do want to again acknowledge that the state of Chile has indeed said there's a new approach and the Commission stands ready to evaluate that approach in the spirit of cooperation in the advancement of human rights. We do hope that it also opens up further dialogue between civil society and the new government to be able to work out some of these issues because clearly there are some differences of opinion on this very important issue. So once again, thank you very, very much for presenting this hearing to us and for all of your information, dialogue, both to the petitioners and, of course, to the state for coming here and really engaging and your willingness to engage in the issue and to take further action on this very important principle. Thank you very much.